El presidente Petro y su ministra de Trabajo explicaron y radicaron la reforma pensional en uno de los salones del Capitolio Nacional. Aseguraron que buscan proteger la vejez en Colombia. Primero fue un abrazo entre el presidente y la ministra de Trabajo. Luego tomaron el texto de la reforma pensional, llamaron a los sindicatos y posaron para la foto. El título de la cuarta reforma a la que le apuesta el gobierno es el cambio por la vejez. Proponen un primer pilar solidario, que los mayores de 65 años que no hayan logrado una pensión reciban una renta de 223 mil pesos. No es conveniente tener dos sistemas compitiendo. Una competencia que está ganando Colpensiones. Miren la paradoja, todo lo contrario de lo que decían en el 93. Colpensiones cada vez tiene más traslados del RAIS hacia sí mismo. Eso ha salvado el déficit fiscal en Colombia. También está el pilar semicontributivo. En él se otorgará una renta a quienes tengan semanas cotizadas en Colpensiones o en Administradora de Fondos de Pensiones, pero que no hayan alcanzado a cumplir las 1.300 semanas requeridas. Tal renta dependerá de las semanas que tengan acumuladas. También está el pilar contributivo. Los colombianos con ingresos de hasta 3 salarios mínimos cotizarán obligatoriamente en Colpensiones y quienes reciban más de 3 salarios mínimos mensuales deben cotizar en Colpensiones hasta los 3 primeros salarios mínimos y para lo que reciba adicional lo puede destinar al componente complementario de ahorro individual de este pilar o un fondo privado. Otro pilar es el del ahorro individual voluntario, que aplica para personas con capacidad de pago que puedan ahorrar para tener una mejor pensión. En Colpensiones se recibirán los aportes hasta los 3 primeros salarios mínimos mensuales vigentes cotizados y las administradoras de los fondos de pensiones recibirán las cotizaciones que exceden los 3 salarios mínimos vigentes. El gobierno es consciente que el proyecto podría tener cambios. Hay varias proposiciones en fila de las centrales obreras. Esas dos prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez. Los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como la edad, semanas y tasas de reemplazo, se mantienen igual a como están hoy. El proyecto establece que aquellos afiliados al sistema y que cuenten con 1.000 semanas seguirán sin cambio alguno. Nos sentiríamos más cómodos si las personas que deben pasar a Colpensiones ganan hasta 4 salarios mínimos y segundo, que la renta de la vejez fuera de 500 mil pesos. También establece que las personas que se identifiquen como personas no binarias podrán pensionarse a los 57 años.